Saludos, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Aquí estamos, señores. En política, una jornada informativa. Bueno, sí, hoy entrando un poquito más temprano para poder tratar todos los temas que tendremos en esta jornada. Una jornada interesante porque cada día, señores, aquí tratamos temas interesantes para que usted esté debidamente informado. Y hoy vamos a tener en este programa, y espero que se pueda hacer contacto con él, una entrevista con el diputado Pedro Botello, el diputado que propone la ley para que se le devuelva el 30% que tienen los trabajadores ahorrado en las AFP y que ha llevado una gran batalla, pero verdad, no ha sido posible, no ha sido posible conquistar del todo esa batalla. ¿Por qué? Porque aunque se aprobó en la Cámara de Diputados, en el gobierno pasado, en el Senado no quisieron ni siquiera conocer esa iniciativa. Y ahora, entonces, los promotores del proyecto, principalmente Botello, está interesado en que la pieza se conozca, que vaya otra vez a la aprobación y que el Senado tome conciencia y que el gobierno también se involucre en este proyecto, que lo que busca es que los trabajadores tengan algo de qué echar mano en medio de esta pandemia. Es una situación muy difícil la que viven los trabajadores dominicanos en este momento, pero imagínese usted, no hay para nadie. Vamos a ver de inmediato, señores, algunos de los titulares principales de la prensa a esta hora en la República Dominicana. El narcotráfico genera entre 80 y 90 mil millones de dólares cada año en América Latina. Yo no sé si usted entendió el monto que yo dije, entre 80 y 90 mil millones de dólares está generando el narcotráfico cada año en América Latina. Y esto, señores, es lo que se llama una situación difícil para poder controlar, porque el poder económico del narcotráfico es tan poderoso que no hay alternativas que usted pueda, que usted vea y que pueda desarrollar o controlar si no hay una voluntad oficial que sirva de combate. Y todo con la voluntad oficial es difícil, porque el narcotráfico penetra a las entrañas mismas del Estado, se coloca por encima del que sea y donde sea. Entonces esto, señores, esta situación pues es muy grave para los que para los que viven en países como el nuestro, países pobres, países que no tienen cómo echar hacia adelante, y con esta situación del narcotráfico pues están muy pero muy mal. Entonces, hay que esperar que, ¿verdad?,
que se pueda tratar algo interesante y que el narcotráfico pues sea como una prioridad de todos y que todos quieran enfrentarlo y que no se quiera tapar el sol con un dedo ni se le quiera hacer daño al país cuando trata de controlar el narcotráfico. Asimismo, señores, ahora en República Dominicana hay un momento difícil que se está viviendo con una película que están haciendo por ahí en una cuestión de cine que hay en Juan Dolio, y que de la gente que está en la productora de la película se fueron a andar para San Pedro de Macorís de noche, no se sabe en busca de qué. Y cuando la DNCD lo estaba persiguiendo, la gente lo que hicieron, en vez de pararse y explicarle a la DNCD que eran extranjeros, que era una película, lo que hicieron fue que se fueron corriendo y se fueron para donde ellos están rodando la película a esconderse ahí. La DNCD lo persiguió y resultó uno de esos extranjeros, por cierto, un mexicano, resultó herido. Y ahora la productora que hace la película, yo me voy de aquí porque aquí hirieron uno. Pero lo que tiene que decir esa productora es que hirieron una persona de su elenco, de sus trabajadores, que estaba violentando un toque de queda en República Dominicana. A las 11 de la noche estaba en San Pedro de Macorís. No se sabe haciendo qué. No se sabe haciendo qué. Porque los productores de la película quieren arreglar, pero yo espero también que la DNCD lo arregle bien. Que la DNCD le haga un informe a la DEA de lo que pasó. A la DEA le haga un informe de lo que pasó. Para cuando esta productora se vaya del país, le den seguimiento por allá. Porque hay gente que cree que va a meterle los pelos para adentro a la República Dominicana y a denunciar y a decir, pero ven acá, si tú estás violentando la ley en un país ajeno, no importa, tú estás violentando la ley, y si te manda la autoridad a parar, párate. Ahora, tú te paras y no tienes compromiso, pero si tú estás cargado de algo, lo que va a hacer es lo que hizo ese señor, mandarse como se mandó. Esa es una realidad, señores. Y ese caso debe investigarse y no quedarse así. Voy a seguir hablando de eso más adelante. No sé por qué me extendí tanto ahora, cuando lo que tengo que hacer es seguir dando titulares. Profesores del programa de inglés por inmersión se quejan por retraso en el pago. Yo no sé qué es lo que está pasando con el gobierno. El gobierno de Luis Abinader ahora se ha puesto mala paga. O que paga tarde. Yo no sé cómo le digo. Que paga tarde o que se atrasen los pagos, que no da los incentivos. La gente se está quejando por toda parte. Abinader, toma control de eso, porque no es posible que la gente se esté quejando. Que la gente se esté quejando de los pagos, ¿verdad? No, eso no es posible. No es posible la queja de la gente. La queja que tiene la gente. ¿Por qué? Porque no le pagan en el gobierno o porque se atrasan en el pago. Abinader, tome control de eso, porque no es posible que lo estén desacreditando en su gobierno porque usted está pagando tarde o no está pagándole a los empleados, ¿verdad? Entonces, lo que dan en inglés por inmersión, que le paguen. Una de las ondas tropicales que vigila ONAMED se puede convertir en huracán. Esperemos a ver. Dictan prisión preventiva a regidor del PRD acusado de herir a un joven en Barahona. ¿Y cuántos escándalos es que van a ser los regidores del PRM? ¿Cuántos escándalos? Porque ustedes recuerdan lo de Puerto Plata. Unos regidores hicieron de la suya de una vez. Y también, ahora miren esto. Ay, hombre. Uno tirando balas y tirando cosas, pues están en el gobierno. Participación ciudadana pide
que próximos miembros de la Junta no pertenezcan a partidos políticos, debe decirle a Participación Ciudadana que van a tener que importarlo. Porque aquí todo el mundo está inscrito en un partido político. Salir usted a buscar gente que no esté inscrito en partido político, son gente que no quieren saber de la política. Y para ir a la Junta Central, esto lo tiene que ser una gente que tenga algo de vocación en la política. Eso creo yo, ¿verdad? Pero, si usted no lo cree, asunto suyo. Sí, eso es así. Bueno. Queremos trabajar, señor presidente. Así gritaban los técnicos de sonido de República Dominicana que quieren que pongan a producir la industria del espectáculo, porque ellos, si no hay espectáculo, no ganan nada. Son sonidistas, luminotécnicos, tramoya, gente que está ligado a eso, tarimero, que trabajan en la tarima y la cosa. Pero auditorías a 11 obras de Odebrecht estarán listas a final de septiembre, dice Cámara de Cuentas. Sí, ahora la Cámara de Cuentos se está apurando por acelerar las cosas. Antes de que no había dinero, no había tiempo. Ahora ellos están apurados por terminar, porque ya por ahí vienen los cambios. Mira, Arnold, llámate ahí a Hito Bisonó y dile a Hito Bisonó que el petróleo de Texas cerró con una rebaja de 7.6%. O sea, que el petróleo de Texas está cerrando a 36.76, $36.76 el barril. Para que no salga Hito Bisonó con cuento el fin de semana, aumentando los combustibles, porque tú sabes cómo es, que a él se le quedó la pizarra en su casa y ahora no está como bien entonado. Señores, la comisión que va a evaluar los aspirantes a miembros de la Junta Central Electoral estará recibiendo los aspirantes a ese puesto del 11 al 21 de este mes. Así es que del 11 al 21 de este mes estarán recibiendo los que están aspirando a ser miembro del Pleno de la Junta Central Electoral. Del 11 al 21 estarán ahí buscando los miembros de, o los que están dispuestos a aspirar a ser miembro de la Junta Central Electoral. Bueno, ojalá que puedan, ¿verdad?, los aspirantes, pues, llevar a hacer su propuesta. Que puedan hacerlo y que lo hagan a tiempo. Que lo hagan a tiempo. Porque de la fórmula, que está planificado, parece que es una fórmula para que la gente, pues, pueda aspirar. Ojalá que aspiren. Y que aspiren mucho para que hagan una selección de categoría. Un oficial retirado de la policía mató a su pareja y luego se suicidó. Pero caramba, ¿y por qué no se suicidó primero? Y yo no sé por qué es que hacen la cosa al revés. Sí, porque si usted va a suicidarse, suicídese primero y no mate a esa mujer. Un segundo teniente retirado de la Policía Nacional fue quien mató este martes a su esposa y luego se suicidó en un hecho ocurrido en la vivienda de La Pared, ubicada en la comunidad Boca de Cachón, allá en la provincia Independencia. Bueno, señores, y le van a entregar pasaportes diplomáticos y oficiales a los nuevos funcionarios, legisladores, alcaldes
y sus familiares. Bueno, ya hoy se designó una comisión que se va a encargar de reaccionar los programas sociales del despacho de la primera dama. Los reclamos de usuarios de electricidad fueron mayores antes de la pandemia que durante el confinamiento. No, no, no arreglen la situación. Fueron mayores durante el confinamiento, porque fue que cuando comenzó la pandemia multiplicaron por 3 el precio de la energía eléctrica. Milagros Ortiz, vos le dice al PLD que fue el pueblo, que el pueblo dominicano es que lo está juzgando, que le reclamen al pueblo. Pero mira, fueron detenidos 8 trinitarios por asaltar un conductor e intentar robar en un domicilio en Madrid. 8 trinitarios sorprendidos allá en Madrid. El gobierno anuncia aplicación del programa nacional o ampliación del programa nacional de alfabetización de adultos. Qué bueno que van a seguir con ese programa. Dicen los especialistas que un estudio ha revelado que el tipo del virus del COVID que circula en República Dominicana tiene una alta transmisibilidad. Bueno, pues cuídese del COVID. El Poder Ejecutivo, por fin comenzaron. El Poder Ejecutivo destituye 33 embajadores alternos, vicecónsules y ministros consejeros. Se lo llevaron. Entre ellos hay al menos 2 vicecónsules de Nueva York. Adivine cuál de los 2, cuál es uno. Yo se lo voy a decir aquí en este programa. Personal de salud protesta en el hospital Marcelino Vélez por falta de pago de incentivos. Ay, Dios. Lanza campaña Corruptur contra la corrupción y la impunidad. Ey, 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 ey. Ey, la campaña arrancó. La campaña arrancó contra, ay, la corrupción. Y estos señores es lo más interesante de todo, que una campaña que la está desarrollando el Falpo está desarrollando esa campaña, y ya el Falpo tiene la campaña. La campaña en sí, para que los procuradores adjuntos que le corresponde se pongan la pila y que metan preso al que haya que meter. República Dominicana supera los 100.000 casos de contagios por coronavirus. Hay 223 nuevos casos se reportaron. Señores, el problema número 1 que está pasando ahora es el siguiente. Las nuevas autoridades de salud no encuentran qué hacer con la contabilidad de los muertos por coronavirus. Usted agarra el boletín de hoy y ellos en el boletín solo pusieron 5 muertos. Pero a la cifra de los muertos le aumentaron 25. Si uno se pregunta, pero vengan acá, y los otros 20, ¿por qué no los reportan? Ay, no, porque es que ahora estamos solamente diciendo lo que mueren los... No, usted tiene que dar a conocer la cantidad de muertos que se reportaron en ese día.
Porque, ¿cuál era una de las quejas que tenía el pasado ministro de Salud? Que le reportaban tarde las cosas. Le reportaban tarde las cosas, y como le reportaban tarde, pues, imagínense. Entonces, ahí está. Ahí está lo que le estamos diciendo. Que cuando usted ve lo que está pasando, tiene necesariamente que pensar que en el Ministerio de Salud quieren, que en el Ministerio de Salud quieren aparentar que se corrigió el problema, que no hay dificultades, pero no es así. No es así. Los muertos siguen. Se siguen muriendo gente. Entonces, una viceministra dijo, bueno, cuando decimos que hubo un muerto, no es que ese día hubo un solo muerto, es que se reportó un solo muerto. Entonces, vamos a seguir como era antes, anunciando la cantidad que se reportó. Si se reportaron 5 un día, fueron 5. Si se reportaron 10 al otro día, fueron 10. Pero no, así no. Están enredando la cabulla y quieren tapar los muertos. No, los muertos no se pueden tapar, hay que darlo. Hay que agregar una cifra y se están agregando la cifra. Lo que pasa es que no quieren decirlo para que no se vea que murieron. Fueron 25 muertos los de hoy que se reportaron. 20 que dicen ellos que no eran de hoy, que eran más viejos, pero son 20 y 5 son 25 muertos. No vengan a llantar con 5. En el día de ayer, dije que reportaron 1, no, fueron 8. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, señores, Jorge Mera dice que encontró una nómina abultada en medio ambiente y solicita a la auditoría, a la Cámara de Cuentas y a la Contraloría. Jorge Mera, comienza a cancelar las 200 botellas que tú dices que hay un contrato ahí. Eso es lo primero que hay que hacer. De una vez cancelarlo, ¿verdad? Yo no entiendo porque los funcionarios del gobierno creen que son sindicalistas o algo para estar denunciando. No es denuncia. Es que si tú encontraste que la nómina está muy alta porque hay 200 gente que cobra sin trabajar, cancela esos 200 adelante y sigue investigando. Pero así no. La DNCD investiga el incidente en que agentes hirieron a miembros de producción de una película. Tenga cuidado, presidente de la DNCD, tenga cuidado con eso. Tenga cuidado porque ahorita agarran y cancelan a los de la DNCD que estaban haciendo su trabajo, porque habían unos que andaban figureando de noche y haciendo no se sabe qué de los productores de esa película. Entonces, la DNCD está haciendo su trabajo. Ojalá que se aclare todo y se diga. Se le dé a conocer a la opinión pública qué fue lo que pasó y por qué la DNCD hirió a ese hombre que andaba en la noche violando el toque de queda y que le salió corriendo a la DNCD. Cuando una gente le sale corriendo a la DNCD, ¿sabes por qué? Largas filas para ingresar al metro de Santo Domingo, dicen ellos, que son para mantener el distanciamiento dentro de los vagones. Brasil afirma que iniciará en enero una vacunación a nivel nacional contra el coronavirus. Bueno, en Brasil, el presidente de Brasil, se le ocurren cosas. Hay que esperar a ver. EDESTE revisará facturas de clientes que se han quejado por alta facturación durante pandemia. Agricultores de Sabana Larga, de Elías Piña, solicitan al IAD, atención Faña, que le devuelva las maquinarias, no sea así Faña. Inauguran primera estación de carga inteligente para vehículos eléctricos e híbridos en República Dominicana. Una importante, muy importante obra esta que inauguró el Banco Popular. Y este es el futuro, carros híbridos y eléctricos.
Seguimos, señores, con más del contenido de este espacio En Política con William Rodríguez por El Puerto TV. Bueno, señores, en República Dominicana hay que hacer sentir la soberanía y hay que hacer que nuestros organismos puedan funcionar y trabajar y no permitirle a una persona que pueda delinquir porque sea extranjera o porque esté ligada a tal o cual cosa y que todo le luzca. No. El que viola la ley, la violó y tiene que atenerse a lo que le corresponde. Y digo esto, señores, por el caso de las heridas que le provocó una patrulla de la DNCD a un productor de película o un empleado de una productora de película que estaba, el empleado estaba en San Pedro de Macorís. El empleado estaba en San Pedro de Macorís cuando pasó el incidente. Y cuando la DNCD lo aborda, en vez de hablar con la DNCD y decir, mira, no, nosotros somos de una película, estamos aquí dando la vuelta, lo que hizo fue que le salió corriendo a la DNCD. Y la DNCD tuvo una persecución. Arno, ¿qué pasó? Y en esa persecución, la DNCD se encuentra con que van por uno, por un, vamos a llamarle el dominicano, por un monte. El tipo va corriendo, van corriéndole y corriéndole y corriéndole. Entonces, le dispararon, porque la DNCD tiene que responder. Señores, y vaya usted a ver. Resultó herido un mexicano. Y dice el cineasta Alfonso Rodríguez: a mí siempre me critican por ser un hombre claro y que dice la verdad. Y la dice rápido. El gran problema que nosotros tenemos a veces es que les ponemos paños tibios a las cosas. No es la primera vez que un mal comportamiento de un extranjero nos ensucia en sitios y lugares donde nos afecta directamente a una industria como es el cine. Oigan lo que dice Alfonso Rodríguez. Y se cuestiona Alfonso Rodríguez la razón de por qué esas personas, porque no andaba solo el herido, andaba con más gente, por qué esas personas se encontraban a las 11 de la noche, cerca de San Pedro de Macorís, violando el toque de queda dispuesto por el gobierno dominicano para controlar el COVID-19. Pregunta número uno: ¿qué hacían esos extranjeros a las 11 de la noche cerca de San Pedro de Macorís cuando hay un toque de queda? ¿Por qué cuando los agentes de la DNCD los mandan a parar, lo que hacen es que se mandan huyendo? Entonces, el problema no es de la DNCD, dice Alfonso Rodríguez. El miembro del equipo de rodaje, que no ha sido identificado, sufrió 4 heridas de balas superficiales porque el respaldo del asiento del vehículo en el que se encontraba amortiguó los disparos, según informó la productora Lántica Media. La Dirección Nacional de Control de Drogas informó que se abrió una investigación y que están a la espera de que esas indagatorias concluyan para poder emitir una declaración conjunta
sobre el suceso ocurrido el pasado día 2 de septiembre. Según la versión que relató el portavoz de la empresa de cine, que la productora, el equipo de producción que contaba con los permisos necesarios para moverse en horario de toque de queda, andaba buscando locaciones para el rodaje en un punto del trayecto. Dice Alfonso Rodríguez que eso no es cierto. Que no es cierto que a esa hora nadie se va a poner a buscar un punto para el rodaje. Eso dice Alfonso Rodríguez, que es cineasta y sabe de eso. Yo no entiendo mucho de eso. Lo que sí yo sé es, señores, que se mandaron porque alguna sospecha había. Se mandaron porque alguna sospecha había. Y lo que hay que aclarar y decir bien la cosa clara y no ponerle paño tibio ni nada, ya la productora comenzó a desacreditar el país. Entonces el país tiene que pararse de frente y decir, no, usted lo que pasa es que andaban con gente que no tenía un comportamiento adecuado, que estaban violentando un toque de queda en República Dominicana y que se le mandaron a la autoridad. Y si la DNCD lo estaba abordando por algo, alguna denuncia tenía la DNCD, esperemos las investigaciones. Que es muy fácil echar el lodo al país. Y hay gente que celebra eso y comienza ahí, así es verdad, ya mira, mira. Señores, apoyemos nuestras instituciones. Y no permitamos la delincuencia, ni de lo de allá, ni de lo de aquí. Si fue mal hecho por la NCD, fue mal hecho. Pero, señores, no es fácil justificar que estén en una zona apartada, no en una ciudad ni nada, en San Pedro de Macorís, a las 11 de la noche, cuando hay un toque de queda. Y cuando llega la DNCD, lo que hacen es que se mandan. ¡Hey! ¡Hey! Eso no me huele muy bien a mí, no sé a usted, pero a mí no me huele muy bien. Seguimos con más de este programa. Recuerden que aquí va a hablar esta noche. ¿Sabe quién va a hablar? Pedro Botello, el diputado de el reclamo del 30%. Arno, cuando tenga Pedro Botello, me avisa que tú te quedas con la gente ahí guardado. Pues seguimos, señores, con más del contenido de este espacio En Política. Bueno, señores, ya comenzó Luis Abinader a cancelar gente de los diplomáticos botellas. Ustedes saben que aquí hay muchos diplomáticos que son botellas. Entre los que Luis Abinader canceló hoy, hay uno que cobraba como cónsul en Nueva York, pero era que cobraba como cónsul en Nueva York, porque él trabajaba también aquí en un canal de televisión. Cobraba como cónsul en Nueva York y trabajaba en Santo Domingo en un canal de televisión. ¿Y cómo ocupaba los dos puestos al mismo tiempo? Y ese está entre los cancelados, es José Tomás Paulino. Un decreto deroga el nombramiento de Angelina Altagracia García Santos como ministra consejera en Lisboa, Portugal. Silvia González Sierra como secretaria de clase en la Embajada de Lima, Perú. Efraín Guerra, ministro consejero de Colombia. Todos son cancelados, no nombrados, cancelados que están. Pamela Marra, cancelada como vicecónsul en New Orleans, New Orleans de Luisiana, Estados Unidos. Eddie de Gracia Pérez, cancelado como primer secretario de la Embajada Dominicana en Cuba, le dieron de gracia. También fueron cancelados Juan Ávila como embajador alterno ante las Naciones Unidas y también se llevaron
a los vicecónsules de Boston, Pedro Mejía y Juan Méndez Cordero, y José Encarnación, quien era auxiliar allá mismo en el consulado de Boston. Otros decretos que designaron como vicecónsules en Nueva York, esto que voy a decir ahora, eran vicecónsules en Nueva York hasta hoy, están cancelados. Fueron cancelados como vicecónsules de Nueva York Francisco Robles, José Santana, José Tomás Paulino, que ya se lo había dicho, Dionisio Ventura y Ramón Octavio Jaques Hernández. Ramón Octavio Jaques Hernández era el que, como uno de los que más sabía del consulado. Y fueron cancelados. Ahora, Luis, atención, Luis, son 47 que hay en Nueva York y ahí solo tú estás cancelando 5. Ten cuidado, Luis, si se te quedan los otros. También fueron cancelados Tamayo Juan Salazar Tejada Ventura como vicecónsul de Ámsterdam, Holanda. También cancelaron a Jaime Manuel Bruno Sosa, primer secretario en la Embajada de Rusia. Wanda de Los Ángeles Carvajal González, cancelada como vicecónsul de Valencia, allá en España. Norma Rosa Campuzano fue despedida ya. Ella era auxiliar en el consulado dominicano de Nueva York. Delis Hernández, primer secretario de la Embajada Dominicana en Egipto, está también cancelado. Ay, 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 Luis Abinader no está fácil. También Luis Abinader destituyó hoy a Rufino Antonio González Contreras, consejero de la misión permanente de la República Dominicana en la OEA. Se llevó a Apolinar Rondón, quien era auxiliar del consulado de Nueva York. También canceló a Juan Isidro Martínez, embajador alterno de la República Dominicana ante la Organización de las Naciones Unidas. Asimismo, Luis Abinader le dio quilín a Carlos Félix, quien era el ministro consejero en Qatar. También se la envió a Tomás Guzmán Ramírez, quien era auxiliar del consulado de República Dominicana en Hamburgo, Alemania. Y también canceló a Ramón Reví Matos, que era el primer secretario de la misión permanente de la República Dominicana de la OEA. Y se llevó también a Flavio Holguín, que era ministro consejero de la misión permanente. También fue destituido Félix Peña, quien era el tercer secretario de la Embajada Dominicana en Honduras, así como Ramón Ramírez, que era consejero de la Embajada de Perú, Greter Socias y Leonel Augusto Sánchez fueron destituidos de la Embajada de Haití. La primera era consejera y el segundo era vicecónsul allá en Puerto Príncipe. También Luis Abinader, en otro decreto, canceló a la señora Mariel Patricia Vilches Burnigal, quien era primera secretaria de la Embajada Dominicana en Washington. Y ahora a esa señora, Luis Abinader, la nombra directora jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores. Oye, a Mariel Patricia Vilches Burnigal la ascendieron. A esa la quitaron, pero también la ascendieron. Esas son las destituciones, las primeras destituciones de vicecónsules que está haciendo Luis Abinader. Se llevó 5 en el consulado de Nueva York. Yo supongo que esos son los 5 que él va a colocar. Esos 5, ¿verdad? Y entonces de un plumazo se va a llevar los 42 que están cobrando, que no son necesarios. Esperemos, Luis Abinader, a ver si es como yo digo o si es lo contrario. Seguimos con más del contenido de este espacio En Política con William Rodríguez por El Puerto TV.
Bueno, en este programa en breve vamos a estar conversando con Pedro Botello sobre el proyecto del retiro de fondos de AFP. Pero ahora vamos a pasar a otro tema que tenemos aquí. ¡Ay, señores! Medio ambiente también con una nómina súper abultada. Y me encuentro una vez más con este caso de un funcionario que no actuó como se debe actuar. El ejemplo deben tomarlo los funcionarios de Nelson Arroyo, que Nelson Arroyo está informando de resultados de lo que hizo. Pero no está diciendo, bueno, encontré una situación, esto es bancarrota. Lo que primero que hice fue cancelar el 17% de los trabajadores que no hacían falta y ya está ahorrándose un dinero el Indotel para poder resolver. Sin embargo, hoy el ministro de Medio Ambiente, Jorge Mera, dice que encontró una nómina abultada en Medio Ambiente y solicita auditoría de la Cámara de Cuentas. Señores, lo primero que usted debió decir fue, yo no sé, porque también como que no tienen orientación, como que no tienen quien le explique cómo es que deben manejarse con la prensa. Lo que debió decir fue, ¿cuánta gente usted canceló de una vez de esa abultada nómina que recibió? El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales dijo que encontró una nómina abultada. El funcionario aseguró que ya ha solicitado a la Cámara de Cuentas y a la Contraloría General de la República hacer una auditoría a los últimos 3 años, pero lo de la auditoría, señor, usted no tiene ni que decirlo, que eso es la ley que establece que hay que hacerla. Hemos encontrado la nómina abultada, pero ¿cuántas veces me va a decir que la nómina está abultada? Yo lo que quiero es resultado. Usted encontró la nómina abultada, pues quítele ese bulto a esa nómina, cancele todo lo que haya que cancelar, cancele toda la botella, pero no. No, señores, ellos están todavía actuando como si fueran de la oposición denunciando cosas. No es eso lo que tiene que hacer, señor Remera. No es eso. Usted lo que tiene que anunciarle al país, ¿cuánta gente usted canceló ya? ¿Cuánto? No, no fue que cuánto usted cambió, porque si es para decirme de que yo cancelé 3 allí y puse 3 del PRM, no me diga nada. ¿Cuánto usted canceló porque estaban cobrando sin trabajar? Eso es lo que tienen que decir, pero no es denunciar, porque ahora el incumbente es usted. Ponga el orden de por Dios. ¿Y cuánta ignorancia que hay en este gobierno? Funcionarios que ya son funcionarios están actuando como si fueran sindicalistas. Ojalá que actúen. Que actúen, porque la población lo que espera es acción. Ya, de que nos hablen, que nos ofrezcan, que nos digan, que denuncien. Estamos hartos de eso. Porque esa denuncia es interesante la que le está haciendo. Pero debió comenzar diciendo, cancelé 200 porque eran botellas. En el trío nómina súper abultada y lo primero que hice fue cancelar 200 botellas. Ahora estoy buscando los que están trabajando a disgusto, que no quieren trabajar con el PRM, para yo cambiarlo y poner algunos del PRM. Eso debe decir un funcionario, pero no ir a denunciar que la nómina está súper abultada y yo no he sacado a nadie todavía. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, Arno, con esa gente? Como que ellos no saben cómo que deben actuar al frente del gobierno. Pues si no saben, dejen eso. Vamos a la pausa, Arno.
Bueno, seguimos, señores. Recuerden que en breve vamos a estar conectando con Pedro Botello. Solo estoy esperando que Pedro Botello entre a la aplicación. Ya hace rato que estamos esperando por él. Pero mientras tanto, pues seguimos con otras informaciones aquí, porque esto no se detiene. Ay, señor, ya hay una comisión que está encargada de poner orden y liquidar todo lo que haya que liquidar en el despacho de la primera dama. Ya se creó mediante decreto esa comisión que va a hacer lo que hay que hacer con los programas sociales que se desarrollaban a través del despacho de la primera dama y que entonces serán traspasados a otras dependencias del gobierno. Y para esto, pues, mediante decreto, se designó una comisión. El ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, conformó la comisión de liquidación del despacho de la primera dama, que tendrá a su cargo la dirección y reasignación de todos los programas y servicios sociales a instituciones afines a sus objetivos. La comisión liquidadora está presidida por el director jurídico del Ministerio de la Presidencia, Noel Báez Paredes. Y también la integran Arsenio Batista, quien será el coordinador ejecutivo, Saiska Subero Acta, será asesora legal, Marta de Jesús Rodríguez, coordinadora técnica, y Alexis Camilo, coordinador financiero. Esos serán los miembros de esa comisión que se va a encargar de hacer la liquidación del despacho de la primera dama, y van a pasar a las diversas instituciones los programas sociales que desarrolla el despacho de la primera dama y que deben seguir, no deben cesar porque se esté cancelando este despacho. Tengo la vía telefónica a uno de nuestros televidentes. Buenas noches, ¿qué nos habla y de dónde? ¿Es usted, don William? ¿Qué me habla? El Cuco, que le habla a usted. Ay, ay, ay. Y cuidado si te aparta. El Cuco. Ay, ay, ay. Hasta música le puso algo al Cuco. Ah, no, la letra no se ve por abajo. Mira a ver lo que pasa. Oye, este Cuco. Cuco. Cancelaron cinco vicecónsules allá de Nueva York hoy. Yo te lo que me pongan a mí, porque como la vaina, Luis Abinader, señor. Yo tengo un par de cosas que decir, yo. Pero no te van a poner, Cuco, porque... Cuco, van a mandar cinco más de aquí ahora. Por esos cinco que cancelaron. ¿Van a mandar cinco de allá? Sí. Arno, todavía. Ay. Oye, mira, William, yo quería hablar sobre la payasada de Temito Cruz Montanos. ¿Cómo así? La payasada de Temito Cruz Montanos. Este mojón está escuchando. Oye lo que dijo ese individuo. Que a Luis Abinader y el PRM, que lo paren de acosarlo y molestarlo sin mostrar la prueba. Pero pero todo el mundo tiene prueba que ustedes son unos corruptos. ¿Y qué es eso? Ahora está que no quiere aceptar la consecuencia, ¿eh? Bueno. Y a Luis Abinader le tengo una pregunta. ¿Y el doctor Fadul, y para cuándo lo va a nombrar? Bueno. Entonces, William, otra cosa es... ¿Para cuándo la procuradora... Va a llamar a Gonzalo, a Danilo, a todito de PLD con el caso de Obrey y de Puta Catalina y de la Onza y toda esa vaina? Porque que, procuradora, dígame, ¿para cuándo? ¿El PLD para cuándo? Bueno, yo no sé para cuándo será. Yo lo que sé es que nombraron a Arsenio Borges
como director de Corpotel. ¿Tú sabías eso? El director de Corpotel. ¿Tú sabes quién debería nombrar a Luis Abinader? Arsenio de Baren. Arsenio de Baren. A ese que debía nombrarlo como cónsul para acá, o Carlos Mate, o Modesto Linares, uno de esa gente. Que lo manden para acá. Bueno, pues está bien, Cuco. Muchas gracias, muchas gracias. Señores, estamos esperando que el diputado Botello pues entre a la aplicación del canal. Hace rato que se la enviamos. Estamos esperando que él entre solamente para la entrevista. Así que los amigos de Pedro Botello, que le indiquen, llámense a Pedro Botello, los amigos, y díganle que estamos esperando que él entre. Ahora, después que él entre, no lo llamen. Llámenlo ahora. Sí, pero después que él entre, no lo llamen, porque entonces le tumban la conexión. Seguimos con más del contenido de este espacio En Política. Bueno, señores, yo les digo a ustedes que en este país se ven muchas cosas, se ven muchas cosas. Y hay cosas que suceden que se tejen en ella muchas especulaciones. Miren, en esta semana nosotros hemos estado hablando aquí de el caso del coronel Martínez, que fue encontrado muerto en su vehículo con un disparo que se lo provocó él mismo. El coronel Martínez, cuando decidió este difícil paso de quitarse la vida, escribió con su puño y letra una carta que nosotros leímos aquí. Arnold, tengo, esa es la carta, la original, mírala ahí. Esa es la carta original que dejó él y que encontró la policía en el asiento del pasajero cuando encontraron el cadáver del coronel Martínez. ¿Y por qué yo insisto en esto? Porque si hay algo que está claro, es los motivos que llevaron a este coronel a la muerte. ¿Y por qué digo que está claro? Porque él mismo lo explica en la carta que está dejando. Ah, no, comenzaron de una vez las especulaciones, que no, que fue que lo maltrataron, que fue que esto. No, él mismo dice en su carta que él sufría de depresión y que nunca fue un hombre feliz. Él mismo lo detalla en su carta. Sin embargo, los que viven inventando y viven tratando de echar a pelear la familia del fenecido con tal o cual oficial, o tal, señores, no le estén buscando, no le estén buscando a este caso tantas cosas y tantos inventos. El fenecido dejó una carta, y la carta fue leída por la policía y por los familiares. Y él explica los motivos que lo llevaron a cometer esa barbaridad. Porque eso fue eso, una barbaridad lo que pasó
con este coronel que decidió quitarse la vida. Y dejó una carta, y esa carta, pues, nosotros la leímos aquí, usted puede buscarla, Arnold, pues ya pueden buscar la carta, y ojalá que no sigan los especuladores buscando hablar y hablar y hablar y culpar a fulanito, que fulanito no lo recibió, que fulanito lo recibió, que fulanito lo mandó. No, él lo dice y explica los motivos de su muerte en su carta. Este coronel de la Fuerza Aérea Dominicana, un coronel paracaidista, pero no hay que seguir con este caso. Seguimos con el programa, porque en breve venimos con la entrevista a el diputado Pedro Botello. Bueno, seguimos, señores, aquí en Política, y ahora pues tenemos el placer de recibir aquí en este espacio a un diputado que ha abrazado una causa, que se ha echado al hombro una causa, pero que no es una causa de ese diputado. Es una causa de más de 400 mil trabajadores dominicanos que están pidiéndole al gobierno y a las autoridades del país que por favor le entreguen 1% de los fondos que ellos tienen ahorrados en las AFP. ¿Para qué? Para pagar deudas y para poder comer durante los días que dure esta pandemia. Quiero agradecer infinitamente al diputado Pedro Botello, que nos acompaña en esta noche aquí en este espacio. Diputado, saludos, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, hermano William, buenas noches a toda nuestra gente política. Y de verdad que para mí es un alto honor poder compartir contigo por este medio, y más por tus ponderaciones, que reconoce la lucha que en este momento libran más de 4.200.000 dominicanos en procura de lograr la aprobación del proyecto de ley que tiene como objeto la liberación del 30% de las cuentas de capitalizaciones individuales de las AFP o administradoras de fondos de pensiones. De verdad que para mí constituye un alto honor, hermano. Botello, ¿qué va a pasar con el proyecto? Porque hay quienes piensan que ya ese proyecto murió, que ya ese proyecto pasó y que Botello no va a lograr que otra vez la Cámara de Diputados conozca y apruebe este proyecto, y mucho menos que el Senado lo sancione. Bueno, lo primero es que las expectativas de este proyecto no se han dejado caer, independientemente de que en el Senado todavía, el nuevo Senado no se ha hecho eco de este proyecto, sino que está en la comisión y todavía la comisión no lo ha tocado. Nosotros tenemos la firme convicción que las necesidades, que la propia demanda que tiene el pueblo ante tantas situaciones difíciles de calamidad, ante tanta miseria que está pasando el pueblo, desempleados, cesantes en su trabajo, los programas sociales del gobierno están muy limitados, llegan a una mínima parte de la población se ahoga y no tiene otro lugar en donde ir a buscar que no sean sus fondos de pensiones. Entonces, es inminente la aprobación, por más vueltas que le den, por más que ellos hagan, al final, el gobierno tendrá que instruir, digo el gobierno porque el gobierno del PRM hoy es la mayoría. Ayer era el PLD, a quien tanto atacamos, pero hoy hay un gobierno del cambio, el llamado gobierno del cambio. Y nosotros, con tantas expectativas, con tanta esperanza, estamos creyendo que el gobierno del cambio, por el que votó ese pueblo, por el que ese pueblo creyó,
Por eso 4.200.000 dominicanos que son afiliados a las AFP y que han cotizado en las AFP y que pudo haber votado por otro candidato y no haber respaldado a Luis Abinader y votó por Luis Abinader. Entonces yo creo en ese pueblo que cree en el gobierno, que votó por este gobierno y que tendrá que ser correspondido. Pero el presidente Abinader no se ha referido en absolutamente nada sobre este proyecto, Pedro Botello. ¿Ustedes le han hecho llegar algún mensaje? Bueno, pero el presidente Abinader en su campaña dijo que no era necesario para ayudar a los trabajadores tocar el fondo de pensiones. Y nosotros estamos esperando la respuesta. Porque por el momento nosotros seguimos luchando por el 30%, que es de los fondos de pensiones. Si el presidente tiene otra respuesta, si el presidente tiene algo mejor, nosotros estamos esperando que el presidente nos diga cuáles son sus intenciones. Hasta el momento, el presidente no ha dicho nada. Nosotros estamos buscando la forma de que sean los senadores quienes se refieran al tema, porque este es un gobierno que apenas comienza, pero también estamos en medio de una pandemia. Estamos en medio de una crisis sanitaria y de una crisis económica. Hoy en Higüey, un grupo de manifestantes en ese sector, en esa zona turística, con una gran empleomanía, que han cesado y que están ahora mismo prácticamente, como diríamos nosotros, en el aire, ¿verdad? Porque han cesado en su función, en sus labores, han sido desahuciados y por lo menos recibían el programa FASE y ya hoy no lo están recibiendo ese programa FASE. Entonces ahora pasan a desempleados y nosotros estamos esperando que sea el gobierno quien tome la iniciativa de instruir a sus senadores, porque son la mayoría, el PRM, la mayoría, queríamos el cambio, ahí tenemos el cambio y estamos esperando o que el presidente Abinader diga de dónde, cuál es el método que él tiene para asistir y ayudar a los trabajadores, que está muy definido porque tienen sus cuentas. En su misma cuenta de capitalización individual, si el gobierno tiene un método para colocarle un bono, que lo coloque, que los trabajadores lo están esperando. Y si el gobierno, que sus funcionarios han dicho, porque son los mismos funcionarios, y los que no son los mismos vienen con la misma línea. Por ejemplo, usted se va al caso del gobernador del Banco Central y es el mismo personaje. Y su posición está muy, muy definida. Él explicó claramente. Él habló que la emisión en este momento, que la aprobación va a desestabilizar la economía, que vamos a volver al 2003, que esto va a acelerar la emisión de billetes por encima de un 62% del actual, que esto va a crear presión cambiaria, que la inflación, que va a generar una serie de elementos y factores económicos que él explicó, que no hay forma de que lo justifique cuando vemos que en Chile la economía, luego de tener ese mismo planteamiento que tiene el gobierno, que tiene sus funcionarios y la asociación de AFP, hoy el gobierno de Piñero dice, me equivoqué, la economía va a un ascenso de un 5%, es todo lo contrario. En Perú se entregó el 25% y hoy se está luchando para entregar el 100%. O sea, estamos viendo que una serie de países han aprobado liberación de fondos de pensiones para asistir a sus trabajadores, para asistir a los ciudadanos de sus pueblos, y el propio Scotia Bank, el mismo banco, la Escocia de allá es el de aquí, advirtió y dijo, no, la economía va a crecer con el desembolso de este dinero. Entonces, nosotros estamos esperando que la buena voluntad de este nuevo gobierno y de la mayoría de sus senadores, que son la mayoría en el Senado, que procedan a desembolsar, a aprobar este proyecto que permite la liberación a favor de los dueños del dinero.
Porque aquí hay algo que hay que aclarar, y es que el dinero de las AFP es un dinero de los trabajadores. Veo que acaba de decir la señora Kirsi, presidenta de la asociación, que la rentabilidad de ese dinero ha producido más de 29 mil millones. Entonces, no hay forma de que los trabajadores reciban de esos beneficios. Ahora que lo necesitan, van a esperar que tengan 60 años. Entonces, yo creo que es un buen momento de solidaridad de las AFP, que durante 17 años han estado ganando dinero de esos fondos de pensiones, porque ellos sí lo disfrutan. Ellos lo disfrutan todos los años, porque ellos se los reparten todos los años los beneficios de ellos, pero el trabajador tiene que esperar 60 años, obviamente. Así lo dice la ley, está bien, pero precisamente por eso queremos la modificación de la ley. Y en este momento de pandemia, ellos dicen que el dinero del fondo de pensiones no es para emergencia. Pero señores, es un asunto de humanidad que esos trabajadores reciban por lo menos los beneficios de su dinero. Y es que ese dinero no ha generado con la rentabilidad dinero suficiente para ayudar a asistir a los trabajadores. No, no es justo. Eso es lo que nosotros estamos planteando. Pero también, Botello, yo no sé si los bancos comerciales que son propietarios de AFP han pensado en que ellos podrían beneficiarse de un desembolso como este, porque en muchos casos los trabajadores lo que harían es poner sus préstamos y sus tarjetas al día, trabajadores que están asfixiados económicamente y que no encuentran de qué echar mano, de dónde pagar, y que tienen que estar buscando dinero para comer y que no tienen empleo y que tienen problemas, pues de seguro que ellos estarían cumpliendo algunos compromisos en los bancos. Yo sé que muchos trabajadores están esperando que le entreguen ese dinero para eso, para cumplir compromisos en los mismos bancos, que serían beneficiados entonces con esta ley. William, ellos lo saben. Ellos saben eso que tú estás planteando. Lo que sucede es que ellos quieren exprimir al máximo. Ellos quieren llevar a su más mínima expresión los pocos recursos que han recibido producto de sus prestaciones laborales y de esos programas fases. Ellos quieren ver hasta dónde pueden acorralar al trabajador, y ya cuando ellos no vean nada, al final, cuando ellos ven el trabajador convertido en un bagazo, que no paga préstamo, que todo se paralice, entonces ellos van a hacer una dinámica para reciclar el dinero de los trabajadores. Se lo van a entregar al final, porque no hay forma humana de no entregar ese dinero. Ellos lo van a entregar. ¿Cuándo lo van a entregar? En la medida en que nosotros intensifiquemos la lucha, vamos a tener resultados positivos. Hoy estábamos en Higüey. Yo no pude ir porque estaba en la asamblea, en el Congreso. Pero hoy hubo activistas reclamantes del 30% que fueron agredidos. Por ejemplo, Abel Núñez fue agredido. Fue agredido por bomba lacrimógena, fue apresado. El champion, es un dirigente sindical muy reconocido, comunitario, el champion, fue agredido también y apresado. Cayó al piso mareado y fue lanzado a una camioneta, esposado. Y todas estas cosas que han ocurrido en el día de hoy son elementos suficientes para que el gobierno se conduela de esos trabajadores e instruya a sus senadores. El domingo nosotros seguimos en Santiago, vamos para Santiago. Este domingo 3 a las 10 de la mañana salimos del monumento, una manifestación guardando el distanciamiento social. Nosotros no vamos a violentar el distanciamiento social. Nosotros no nos vamos a agrupar, pero sí vamos a marchar. Vamos a marchar guardando ese distanciamiento con responsabilidad, sin crear focos de contagio. O sea, el domingo estaremos en Santiago de los Caballeros, allá en la ciudad de los 30 caballeros, la ciudad de batalla, y vamos a desfilar las principales avenidas de Santiago, motivando al pueblo a que apoye esta lucha y a que se lance junto con nosotros. Y en los próximos días vamos a tener
72 horas frente al Senado de la República. Ahora mismo no lo podemos hacer porque el Senado está cerrado. El Senado cerró por 14 días como consecuencia de la pandemia del virus que ha afectado al presidente del Senado, mi amigo Rafael Eduardo Estrella, y a su señora esposa, porque he pedido y pido pronta recuperación y que el Señor interceda por ello para que puedan pues reincorporarse a sus labores cotidianas. Pero por la parte de nuestra lucha, nosotros no nos vamos a detener. Esta lucha se intensifica ahora. Ahora nosotros comenzamos a salir y a partir del domingo vamos a trazar la pauta para hacer la nueva agenda de lucha, para retomar todos los pasos. Lo que pasa es que hemos estado dándole tiempo a los que votaron por el gobierno del cambio para que no sientan que uno está torpedeando la gestión desde su inicio, sino dándole el espacio de que ellos puedan tomar decisiones y que se puedan convencer de lo que puede ocurrir y de qué tenemos que hacer para lograr los objetivos del pueblo. Esa actividad que hay en Santiago, ¿será solo con personas de Santiago o van a asistir personas de todo el país? Esa actividad que tenemos en Santiago, puede ser que vengan personas de todo el país, porque los activistas se movilizan, los activistas se trasladan porque están defendiendo sus intereses. Pero es un evento convocado única y exclusivamente para la gente de Santiago, como el que hicimos hoy en Higüey. El de Santiago es de Santiago, pero hay activistas que se movilizan de los pueblos que van de... Pero no es propiamente nacional, sino para la gente de Santiago, como tendremos una en el sur, que sí será para el sur, y tendremos una en el Gran Santo Domingo, tendremos en la capital. Nosotros vamos a estar en todas partes desfilando. En todas partes vamos a desfilar con bandera amarilla, llamando a la aprobación del 30%, y a eso vamos para Santiago el domingo, a fijar el calendario de lucha en toda la región del Cibao, a fijar el calendario de lucha en toda la región del sur, y a fijar el calendario de lucha en la capital de la República y en el este, en todo el país, porque esta lucha no se detiene. Por más que ellos quieran hacer, que quieran atropellar, que quieran intimidar, ellos no nos van a intimidar. Nosotros vamos a seguir en pie de lucha. A Pedro Botello le han hecho muchas amenazas, muchas cosas. Botello, antes de usted contestar esta pregunta, hace rato que tengo en la línea telefónica una persona que quiero ver si tiene algo para Botello. Ahora, ponme a Botello en pantalla. Quiero ver si tiene algo, alguna pregunta o algo para Botello en forma específica, porque hace rato que está en la vía telefónica esperando. Es una llamada, parece que de fuera. Saludos, ¿quién nos habla y de dónde? Hola, William. Le habla Marisol. Quiero hacerle una pregunta al señor Botello con mucho respeto. Marisol, dígale a Botello de dónde usted habla. Yo hablo del Europa. Adelante, Marisol. Europa, de Europa. Señor Botello, usted debe de saber con mucho respeto que Luis Abinader, desde un principio, desde el gobierno de Danilo Medina, dijo que no dieran la SP. Y usted debe de saber que es mejor hablarle claro al pueblo y no tenerlo engañado. Yo soy una mujer que no vivo de la política, porque si yo no trabajo, no como. Pero usted sí vive de la política, y muy bien que lo hace. Muchas gracias, que pasen buena noche. William, bendiciones. Bueno, gracias a Marisol Botello. Como ella... Bueno, Marisol dice que el pueblo está engañado. Pues el pueblo está engañado, tiene que desengañarse lo primero. Y si Luis Abinader dijo en algún momento que no lo iba a dar, yo no lo recuerdo. Luis sí dijo claramente, porque si ella está viendo el programa desde el principio, se da cuenta que yo me referí a los pronunciamientos de Luis. ¿Y qué fue lo que dijo Luis Abinader? Que no era necesario tocar el fondo de pensiones, que habían otros métodos, y nosotros estamos esperando esos otros métodos, Marisol. Por la forma en cómo tú hablas y te expresas, yo sé que está muy identificada con el presidente de la República, que es mi amigo.
Ahora yo estoy ejerciendo mi rol. Y por la parte que tú dices, si vivo en la política, no vivo en la política, yo siempre he trabajado. Yo tengo 10 años como legislador y tengo 21 como abogado. ¿Y se la jugó? Y tengo 24 de profesor. ¿Y se la jugó? O sea, yo toda mi vida he trabajado. Pedro Botello, sí. Y tú te la jugaste porque el hecho de ponerse a levantar una bandera de lucha en contra de el poder que significan las AFP en República Dominicana era un riesgo, e incluso había quienes afirmaban que Botello no iba a salir diputado porque esos grupos económicos se iban a empeñar en que Botello se quedara fuera. ¿Y qué pasó, Botello, en las elecciones? Bueno, en La Romana yo fui el diputado más votado, y en el rango de comparación, cuando tú verificas los votos por provincia, la cantidad de diputados, yo fui uno de los diputados más votados de la República Dominicana. Yo sé que ellos hicieron mucho daño. Por ejemplo, en San Pedro de Macorís, Juancho Martínez no podía perder las elecciones. Igual allá en Santiago, Francisco Santo Nave no podía perder las elecciones, porque fueron gente que abrazaron la causa del 30%. Sin embargo, no lograron superar este proceso electoral. Por la parte nuestra, Pedro Botello está preparado para escuchar cualquier tipo de cuestionamiento. Tengo las suficientes herramientas para responderla, y yo creo que Luis Abinader debe ser agradecido de este pueblo que votó por él, de esa gran mayoría que, independientemente de que en medio de una pandemia no logró una votación récord, pero pasó en primera vuelta. O sea, pasó en primera vuelta gracias al apoyo de muchos dominicanos y dominicanas, incluyendo personas que tienen su dinero en las AFP y no pensaron en su dinero de la AFP ni en su proyecto, habiendo Luis Abinader dicho precisamente lo que dice Marisol, y votaron por él. Entonces, lo que tiene que desengañarse son los que votaron por él, no yo, porque yo he fijado mi posición desde el primer momento en esta lucha. Entonces, yo creo que los senadores se deben al pueblo, y que el pueblo votó por los senadores, y que esos senadores, como Héctor Acosta el Torito, Cristóbal Venerado, Franklin Romero, Antonio Marte, Rogelio Genao, Eduardo Estrella, Dionis Sánchez, Santiago Zorrilla, y todo eso, Lía Díaz, Giné Burnigal, que firmó el proyecto, todo Franklin Peña, todos esos senadores que eran diputados, que firmaron proyectos y que apoyaron proyectos, yo creo que hoy tienen que dar una respuesta al pueblo, y que lo que tienen que desengañarse son ellos, no yo, porque yo estoy luchando por una causa. Yo estoy luchando por el pueblo. Yo estoy luchando por la aprobación de un proyecto que no es imposible y que no es irracional, porque es el dinero del pueblo lo que estamos pidiendo en este proyecto. Estamos pidiendo el propio dinero del pueblo para resolver el problema del pueblo, cuando es una responsabilidad del Estado dominicano. Es el Estado que tiene que resolver ese problema, no Pedro Botello, con una legislación como la que estamos defendiendo hoy. Sin embargo, como el Estado dominicano no le da respuesta al pueblo, pues entonces el pueblo tendrá que resolverse su propio problema con su dinero. Y aún así se lo están negando. Eso es injusto. Pero mi planteamiento no son irracionales. Pedro Botello, tenemos aquí otro televidente que está en la vía telefónica. Saludos, buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas noches. Te habla José Luis Reyes, Santo Domingo Este. Quería preguntarle al señor Botello. Adelante. Ok, quería preguntarle al señor Botello que cuáles son los senadores que están identificados con esta lucha realmente, y qué esperanza le dan ellos a él. Nosotros estamos con él, totalmente entregados a esta causa, y que solamente estamos esperando, ¿verdad?, que él indique para que aquí en la ciudad capital lanzarlo todo para el Senado en pie de lucha hasta lograr nuestro objetivo. Será mi pregunta. Buenas noches. Yo acabo, José Luis, de indicar los senadores. Solamente me faltó entre ellos
por lo menos que he identificado con la causa, Carlos Gómez, Franklin Romero, Venerado Castillo, Lía Díaz, que fueron gente que firmaron el proyecto en la Cámara de Diputados, Giné Burnigal, Antonio Marte, que hablaba de un 50, no de un 30, sino de un 50, Rogelio Genao, Franklin Peña, Dionis Sánchez, Santiago Zorrilla, un buen número de senadores se identificaron con la propuesta en un momento cuando ellos estaban en el proceso electoral. Nosotros estamos esperando que sean que le correspondan al pueblo. El pueblo tuvo una gran oportunidad porque este fue un proyecto que se sometió precisamente en medio de una campaña electoral que nosotros no esperábamos que iba a ser en medio de una crisis sanitaria. Y el pueblo pudo haber logrado más en medio de la campaña con este proyecto, pero en un momento determinado el pueblo se olvidó del proyecto y se concentró en las elecciones. Por ejemplo, la señora que acaba de llamar, la señora Marisol, ella ha indicado que Luis dijo que no va a dar ese dinero, pero usted está en Europa. Nosotros estamos en República Dominicana y estamos aquí peleando en República Dominicana por nuestro derecho, desde aquí, de nuestra tierra. Es aquí que estamos peleando. Nosotros la felicitamos a ella y a todo el que esté en tierras extranjeras y que le esté yendo bien y que le siga yendo bien y que lo felicitamos y que ojalá le siga yendo bien y que pueda mandar divisa también a República Dominicana para que su familia se sostenga. Pero aquí nosotros estamos peleando por la aprobación de este proyecto. Esto no es un proyecto irracional. Es sencillamente que a usted le entreguen el 30% de su dinero para usted resolver un problema que le corresponde al gobierno resolverlo con su dinero. Y no todo el mundo tendrá que hacerlo, porque el dinero, después que se apruebe el proyecto, usted lo puede retirar si usted quiere, no obligado a retirarlo. Y es hasta un 30%, no está obligado a retirar el 30% completo, usted puede retirar menos del 30%, pero sí tiene oportunidad de retirar hasta un 30% de aprobarse la pieza legislativa. Pedro Botello, me dicen por aquí que si está de acuerdo con el proyecto del senador de la Romana. Él no se ha manifestado todavía. No se ha manifestado todavía, no he visto ningún pronunciamiento público en torno a la pieza legislativa. No he visto a Iván decir nada. Bueno, aquí hay otra llamada, Pedro Botello. Vamos a ver quién nos habla y de dónde. Saludos, buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas. Sí, ¿quién nos habla y de dónde? Es Aris Leida William, ¿cómo tú estás? Tu amiga de aquí, de Santiago. Aquí conversando con Pedro Botello. Sí, sí, es para contar lo que dijo la señora anterior, Marisol. Ah, pues adelante. Me va a ayudar. Ok, en cuanto a lo que dice la señora Marisol, independientemente de... La señora está equivocada porque realmente lo que está haciendo Botello es defendiendo al pueblo ahora mismo. El único político que se ha puesto a defendernos nosotros. Pero es muy bueno ella, ¿verdad? Para Europa, buscando euros. Y sin embargo, por allá, ella no sabe si nosotros aquí estamos jalando aire. Que sí, venga a pasar trabajo como nosotros estamos pasando trabajo ahora mismo. Bueno, pues muchas gracias, Arisleida, muchas gracias. Ahí está. Le respondieron a Marisol. Una defensora de Botello allá en Santiago de los Caballeros. Pues dice la señora que yo tengo a la gente engañada. ¿Y cómo yo puedo tener a la gente engañada? Peleando por su derecho. No. Enseñándole a pelear. La gente no sabía lo que era una AFP. Hay gente que tienen 500 mil, 600 mil, 800 mil pesos en la AFP y no sabe que tienen un dinero en esas cuentas. Mira ahora cómo anda la AFP haciendo anuncios de que trabajan por el pueblo. Ahora la AFP te llaman por teléfono cuando ya te llega la edad. La AFP es que te está buscando. La AFP ahora te mandan los estados. Ahora no te quieren hacer cambio en la AFP. O sea, la AFP están buscando la forma de retener a los clientes, a los afiliados, y de dar explicaciones que antes no daban. ¿En qué paró la campaña que estaban promoviendo para que
los afiliados se cambiaran de las AFP grandes a las pequeñas. La campaña avanzó bastante y todavía la gente se sigue cambiando porque es un proceso largo. Y además de que ellos han puesto mucha traba, ellos han puesto mucha traba a los afiliados cuando van a hacer cambio. Le ponen cita de una semana, de dos semanas para recibirlo y hacer el cambio. Producto de que son muchos y que no puedan aglomerarse y todo esto. Pero nosotros seguimos la campaña de cambio de la AFP y la gente se sigue cambiando. Aunque la campaña fue torpedeada, pero nosotros seguimos llamando al cambio. Tenemos otra llamada por aquí, Pedro Botello. Saludos, buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas noches, señor William. ¿Cómo está usted? Bendiciones. Ramón Ortiz desde Bayana, Canadá. Adelante, Ramón Ortiz desde Canadá. Hello. Sí, señor William. Mirando que a veces uno no entiende ni la gente, señor William. Porque Pedro Botello está luchando por una causa. Él puede decir, no, yo voy a luchar por eso. No necesita eso. Y él no tiene la obligación de estar luchando por eso. Entonces está luchando por esos 4,000 y pico de... 4,000,000 y pico de personas. Y entonces llaman gente para atacarlo. ¿Y cómo es que somos los seres humanos? No, así no. Eso es normal. Él puede decir, yo no voy a luchar por eso y ya hay punto. Y no tiene ningún problema, porque eso no es su problema. Él está haciendo un favor y tiene los pantalones puestos en su sitio para luchar por el aporte de que esa gente tiene su dinero para que esa gente reciba su dinero. Pero él no tiene ninguna obligación de hacer eso. Él lo está haciendo por amor. Bueno, muchas gracias, Ramón Ortiz, muchas gracias. Y porque es mi responsabilidad, es el rol que yo debo de jugar en el Congreso Nacional como representante del pueblo, como fiscalizador, como legislador. Estamos jugando nuestro papel y siempre va a ser normal. Hermano, la gente va a llamar a favor y va a llamar en contra. Y nosotros tenemos que estar preparados para eso, porque hay mucha gente que tiene su problema resuelto. Así como dijo la señora, que yo tengo mi problema resuelto, pero yo tengo otro pensamiento. Yo tengo que pensar en que tengo un compromiso social, que tengo un compromiso con esos votantes, con ese pueblo que me ha puesto en esta posición para jugar un papel que es de legislador. Tengo otra llamada por aquí. Saludos, buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Bien, buenas noches, hermano. Bendiciones. Amén, amén. Amén. Argentina Santana, desde Santiago. Adelante, Argentina. Argentina, adelante. Se le fue la señal a Argentina. Gracias a nuestro líder, Pedro Botello, el único diputado que ha dado la cara por nosotros, los trabajadores, al cual nosotros vamos a seguir fielmente hasta las últimas consecuencias y lograr nuestro 30% y la modificación de la ley 8701. Bueno, pues, amén. Muchas gracias por su participación. Muchas así gracias. Será Argentina. Y hoy muchas comenzamos en el domingo en Santiago y las cosas se calientan a partir de esta semana ya. Y no es nada personal contra el gobierno. Es un asunto de los trabajadores. Y es un asunto de los trabajadores con las AFP y los senadores. Los senadores solamente estamos dándole la tregua para que ellos tomen decisiones. Bueno, Botello, la línea telefónica están completas las dos. Ahora están por todos lados. Saludos, buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas, mi nombre es Francia, llamo de Jacksonville, Florida. Francia, adelante. Desde la Florida. Yo tengo una pregunta para Botello. En el pasado, en el 2003, precisamente cuando ocurrió la crisis, yo misma apoyaba que se le devolviera el dinero a las personas que habían ahorrado el dinero. ¿Por qué? Porque yo decía, si nos acostumbramos a ver que los bancos cogen
y se quedan con todo, nadie va a ahorrar. Ahora mi pregunta es, Abinader en verdad nunca dijo que él iba de acuerdo con eso y sí habló de que veía otros proyectos. Ahora fíjate que Portillo dijo que hubo una ganancia de 29 mil millones de pesos con la AFP, pero a mí lo que me llamó la atención es que hay una pérdida nada más con Gonzalo Castillo, una pérdida de 21.500 millones. Mi pregunta es, ¿Botello estaría dispuesto a poner algún proyecto de ley que le quite inmunidad a legisladores que han robado para recuperar dinero que se podría usar devolviéndoselo al pueblo? Él estaría en eso, porque verdad, o sea, Abinader nunca prometió, eso me consta, yo no voté, pero Abinader no prometió usar la AFP. Y recordemos lo que pasó en el 2003, que eso es lo que uno le tiene miedo, porque está la cura que la enfermedad. Ahora, si podemos quitarle inmunidad a ciertos legisladores que son conocidos ladrones por mucho, ¿Botello votaría por eso o propondría un claro que sí, que le quite inmunidad a ladrones dentro del Congreso? Es mi pregunta. No, para que usted escuche mi respuesta. Para que usted escuche mi respuesta ahí mismo y hagamos la interacción y tenga la satisfacción, necesariamente no hay que someter un proyecto. La ley está allá. La ley existe. Un legislador que comete una infracción penal, el cuerpo le puede quitar la inmunidad y enviarlo a la jurisdicción de juicio, en este caso la jurisdicción privilegiada, la Suprema Corte de Justicia. Yo votaría en contra de todo lo que sea necesario y prudente para el pueblo dominicano, porque mi compromiso es con el pueblo. Yo no tengo compromiso con ningún legislador de que tengo que encubrirlo ni nada de esto. Mi compromiso es con el pueblo dominicano. Y yo que he abrazado esta causa, yo dije bien claro, mi techo es de concreto armado, no es de cristal. Yo no tengo techo de cristal. El legislador que robe, la justicia tiene que perseguirlo. Y en este caso no es Pedro Botello, es el Procurador General de la República quien tiene que perseguirlo. Como tiene que perseguir a todos los corruptos que robaron en el pasado gobierno. Y si hay legisladores que han robado, yo no sé qué han robado los legisladores, porque un legislador en el Congreso lo que tiene es un sueldo. En el Congreso nosotros tenemos sueldo. Ahora, si hay un legislador que ha robado en el Congreso, tiene que ir a la justicia a responder. Pero yo creo que los que han robado, los que se llevaron el dinero del pueblo, son los que tenían presupuesto, los que estaban administrando dinero del pueblo. Yo como legislador administro mi sueldo, lo que me pagan a mí. Yo no tengo fondos públicos, ni ningún legislador tiene fondos públicos para administrar que no sea su sueldo. Pero si usted conoce de un caso de algún legislador que ha robado, sencillamente hace la denuncia y que el Ministerio Público, en este caso la Procuradora General de la República, Miriam Germán, que actúe, porque la ley está, no hay que crearla. El Código Penal habla de la prevaricación, el Código Penal habla de la conculcación, el Código Penal habla de los sobornos, el Código Penal habla del robo, el abuso de confianza, ahí están todos los tipos penales. Y el procesal penal indica los procedimientos. O sea que no hay que hacer muchas cosas para pensar un legislador. Y si el Procurador General de la República, el tribunal, le pide a los diputados que le retiren la impunidad a un legislador, se la van a retirar la inmunidad. Bueno, Pedro, es un asunto solamente del poder que tenga que pida, que le pida el retiro de la inmunidad. O sea, no es un asunto de ley, porque ya eso está en la Constitución de la República. Eso no hay que hacerlo. Ya eso está hecho hace tiempo. Cuando yo llegué a la Cámara de Diputados, ya eso estaba ahí en la ley y en la Constitución. El retiro de la inmunidad es una facultad que tiene el cuerpo legislativo, o sea, la Cámara que pertenezca un legislador corrupto. Ahora, usted puede estar seguro que Pedro Botello tiene su techo de concreto. Botello, aquí tenemos varias llamadas tenemos, y hay una, vamos a guardarnos aquí de este. Saludos, buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Buenas noches. Sí, buenas noches, buenas. Adelante. ¿Quién nos habla y de dónde? Me habla Toby Rodríguez desde Navarrete. Desde Navarrete, adelante, Rodríguez. Esa señora que ya
llamó ahorita la Marisol, que Pedro Botello no necesita eso. Pedro Botello es un hombre que ha trabajado siempre. Y entonces Pedro Botello es un diputado del trabajador, un diputado que merece estar ahí. Bueno, gracias. Pedro, tengo tres llamadas juntas. Vamos a ir cogiéndola una a una. La otra. Pues era las tres juntas. Saludos, buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas noches. Le habla Héctor Ferreira desde Santiago. Adelante, Santiago. Saludos, Héctor. Primeramente, quiero felicitar a nuestro líder, Pedro Botello. Héctor, que Dios Héctor, momentito, Héctor. Ábreme la otra llamada. Saludos, sí. Buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Héctor, quédate ahí. Saludos, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos habla? William, buenas noches, William. Sí, buenas noches. ¿Quién? Le habla Ramón Fernández desde San Francisco de Macorís. Ramón, un momentito, que mantente ahí la línea, que Pedro Botello está. Pedro, salúdalo antes que se nos vaya. Ramón, no te vayas, quédate ahí, Willy, quédate ahí. Vámonos con Santiago, adelante, Santiago. Sí, buenas noches. Primeramente, felicitar a nuestro líder, Pedro Botello. Gracias. Todos los políticos en este país debieran copiar, emular lo que hace Pedro Botello, defendiendo la clase trabajadora. Yo de verdad le pido a Dios que lo bendiga grandemente y que siga luchando de esa forma, siempre en el por el bien de los necesitados. ¿Usted cree que es posible que eso que pasó hoy en Higüey? Sin embargo, a los corruptos de este país, los políticos que hay, los que son mañosos, ladrones, los que hacen que lo apadrinan. Sin embargo, mire cómo lo que le pasó a ese señor, reclamando su dinero pacíficamente, y mire lo que le hacen. Eso es un abuso. Y el presidente Luis Abinader debe tomar decisiones y debe de juntarse y llamar a sus senadores a que tomen la decisión ya de aprobar nuestro 30%, porque es un dinero de nosotros. No es pidiendo que estamos, es reclamando nuestro derecho. Muchas gracias, Santiago. Ahora vámonos a San Francisco. Gracias, Macorís. Santiago, hermano. Hello. Adelante, San Francisco Macorís. Saludos. Sí, adelante. Sí, mi líder. Saludos, William. Pedro Botello, buenas noches. Buenas noches, hermano. Macorís, le hablo. Adelante. Felicitando a Botello, primeramente, por la intervención que tuvo en el día de hoy en la Cámara de Diputados, muy responsable, donde una vez más sigue apoyando la causa necesaria e inhumana que tenemos ahora mismo, que estamos pasando nosotros los dominicanos en este país. Y en salud por igual. Del mismo modo, también lamentando la situación que pasó en Higüey hoy también, donde tuvieron un grupo de manifestantes reclamando pacíficamente lo del 30%, y nos mandan la policía para allá a hacer desorden y a maltratarnos. Más sin embargo, en San Cristóbal, estaba yo mirando ahorita la televisión, había un grupo tan pago por las AFP reclamando en contra para que no se entregue. Ahí no mandaron policía por ningún lado, donde había un grupo de manifestantes sin mascarilla, la gran mayoría, y sin el distanciamiento social. Ahí no mandaron policía. Otra cosa para concluir también. Hoy estaba esa manifestación en Higüey. Yo no vi por ningún canal de televisión, de ninguna prensa, poniendo esa noticia de hoy, lo que pasó en Higüey. O sea, tenemos muchas cosas en contra, pero tenemos a Pedro Botello, que ha dado todo por el todo, por nosotros los dominicanos, sobre esta causa, que de verdad no tenemos cómo agradecerle. Nosotros los dominicanos, que estamos con las AFP, casi como quien dice obligado, que nos metieron ahí. El único que ha dado la cara por nosotros ha sido Pedro Botello. De verdad que muchas felicidades, que Dios le siga protegiendo y bendiciendo, y vamos a seguir para adelante con esta lucha. Buenas. Amén, hermano, igual a ti y a los tuyos. Muchas gracias al amigo de San Francisco de Macorís, Pedro Botello. Aquí nos ofrece la llamada, aquí hay otro en la vía telefónica. Saludos, buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Saludos, William. Habla Pedro González. Pedro González. Buenas noches, mi tocayo. De Nueva York. Adelante, Pedro.
Sí, William, muchas gracias por su programa. Felicidades. Quiero hacerle una pregunta al licenciado Pedro Botello. Adelante, adelante, él le escucha. Sí, sí, mi pregunta es, ¿cómo van a hacer en este periodo de pandemia, cómo está el país? ¿Cómo van a computarizar todos los trabajadores que son calificados? Los trabajadores que supuestamente no han trabajado, ¿y qué tiempo han trabajado estas personas para validarle el 30% en el país a esa persona? Es muy fácil. Son 4 millones. El 30%. 4 millones. Entonces, es una pregunta que yo le hago a Pedro Botello. Mira, son 4. Gracias, tocayo Pedro. El tocayo Pedro González, ¿verdad? Son 4. Cotizado una AFP. Actualmente los 4.200.000 no están cotizando, pero han cotizado y tienen su dinero en las AFP. El cómputo se va a hacer no de los que están cotizando, sino de todo el que ha cotizado y que tiene dinero en las AFP. Todo el que ha cotizado en las AFP le corresponde el 30% de lo que tiene acumulado. Si usted tiene 100.000 pesos en su AFP, le corresponden 30.000 pesos. Si usted tiene 300.000, le corresponden 90.000. Si usted tiene 1.000.000, le van a corresponder 300.000. Según la cantidad que usted tenga, le va a corresponder, y específicamente el cómputo se le va a hacer a todo el que aparezca con una cuenta de capitalización individual, porque es una cuenta que usted tiene en las AFP, y a través de esa cuenta es que usted cotiza. Cada vez que usted le paga la seguridad social, usted genera 3 fondos. Está el fondo del riesgo de salud, de riesgo laboral y el de fondo de pensión. Cada vez que su empleador paga la TCS, le está dando su fondo de pensiones, su riesgo laboral y su riesgo de salud. Entonces, en esa misma cuenta, usted no puede retirar el dinero porque está previsto que no se puede retirar en caso de que usted cumpla con las 360 cotizaciones o que usted fallezca por una pensión de sobrevivencia o que usted por un asunto de desocupación, o sea, discapacidad, son los mecanismos que establece la ley para retirarlo, para usted recibir la pensión, porque usted no puede retirar el dinero de esa cuenta, pero una cuenta que usted tiene, que se llama cuenta de capitalización individual. Todo el que tenga ahorros en AFP tiene una cuenta que se llama cuenta de capitalización individual. En esa cuenta le van a depositar su dinero cuando la ley sea aprobada. Eso es sencillo. Pedro Botello, aquí siguen las líneas llenas. Tenemos una llamada por aquí. Saludos. Buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas noches, William. Manuel Romero del Bronx. Adelante, Romero. Hace una pregunta, señor Botello. Dos preguntas. Que él tiene conocimiento de eso. Que si esos fondos existen en la actualidad, que el gobierno pasado no lo utilizó. Y otra pregunta, que ¿cuál es el riesgo si liberan esos fondos que lo entregan a la economía o la favorece en estos momentos? Voy a comenzar en el orden parlamentario, de la última a la primera. Mira, todos los argumentos que utilizaron en Chile son los mismos argumentos que utilizaron en Perú y en otros países donde se han entregado el 30%. Los mismos argumentos que se utilizan aquí. Lo mismo que la economía, que la va a desacelerar, que va a crear una situación que va a afectar a los más pobres. Todo eso se dijo en Chile. Y el presidente de Chile tuvo que decir, admito que me equivoqué. La economía va a crecer en un 5%. Precisamente porque ese es un dinero de los trabajadores. Ah, tú me preguntas si ese dinero está ahí.
si el gobierno pasado no se lo robó. Mira, hay una situación y es la siguiente. No es que el dinero se lo roben, ese dinero no se lo roban. Ese dinero lo están administrando los banqueros. Y es difícil que el gobierno les robe a los banqueros. Eso no hay forma de que les roben. Ese dinero está seguro. Eso yo puedo decirte. Porque es un dinero que está, la ley establece los procedimientos. Usted recibe el dinero de los fondos de pensiones y de los trabajadores, pero ese dinero usted no lo puede dejar guardado, tiene que invertirlo, tiene que colocarlo. La rentabilidad de ese dinero es lo que mantiene en el tiempo, es la sostenibilidad de esas pensiones para que puedan ser viables en el futuro, porque si no, con los solos ahorros de los trabajadores y los pagos de los empleadores no sería suficiente para mantener un fondo de pensiones. Entonces, ¿qué pasa? Que ese dinero está colocado en inversiones, en la banca privada, en certificado del Banco Central, en bonos y hacienda. Se están colocando todo este dinero. El Estado Dominicano debe más del 80% de todo el dinero de los fondos de pensiones que están colocados. Estamos hablando de más de 500,000 millones de pesos le debe a las AFP. Entonces, por eso que ustedes ven como una combinación entre el Estado y las AFP para no desembolsar ese dinero. ¿Por qué? Porque una vez se apruebe la ley, el gobierno tendrá que buscarle algún adelanto de lo que le debe a las AFP para ellos poder desembolsarle a los trabajadores. Y estamos hablando de más de 224,000 millones de pesos que hay que buscar para desembolsar, porque son 4,200,000 dominicanos. Entonces, el dinero está, lo que no está líquido, no está líquido, pero esos certificados se pueden liquidar. Esos certificados que están en el Banco Central se pueden liquidar. Esos bonos que están en Hacienda se pueden reenganchar. Entonces, a mí no me digan que no, porque ya en Chile ocurrió. Ya tenemos un ejemplo. El mejor ejemplo es la sociedad chilena, que acaba de entregar el 10% y de poner en crecimiento su economía, que iba al precipicio en un 7%. Entonces, ahí está el mejor ejemplo. Y lo dijo el Scotia Bank, la economía va a crecer con el desembolso. Entonces, en República Dominicana va a crecer. Lo que pasa es que entregar ese dinero significa dejar de ganarle. En la pandemia, ganarse más de 2,000, más de 1,500 millones en ganarse las AFP, eso es demasiado, señores. Bueno, quiero agradecerle infinitamente al diputado Pedro Botello. William, la comunidad de los dominicanos en el exterior, de ultramar, ¿verdad? Sí. Es muy activa, es muy activa. Nosotros tenemos una gran audiencia en Estados Unidos, en Europa, en las islas del Caribe. Donde quiera que hay una comunidad dominicana, nosotros tenemos presencia. Y eso es una muestra. Bueno, tenemos una llamada aquí, no quiero irme y dejarla sin cogerla, pues. Saludo, ¿quién nos habla y dónde? Buena, le habla Edilio Gómez desde Santiago. Adelante, Edilio. Solo un comentario. Sería bueno que en el país entero, por cada provincia, existiera un Pedro Botello. Si eso existiera, ese relajo que tiene el Estado y que tienen las AFP, se acabara. Bueno. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Aquí tenemos otra llamada. Gracias, hermano mío, gracias. Saludos, buenas noches. ¿Quién nos habla sí. y de dónde? Muy buenas noches. Te habla Ladia Martínez de aquí, de Puerto Plata, luchadores por Puerto Plata, una nueva organización que está dirigida por nuestro hermano Villa. Y es lamentable que solamente tengamos a este diputado peleando por esta causa en vez de haber más unión sobre esto. Y sabemos que tenemos tantas necesidades, como todos conocen, y el pueblo no hace casa, pero vamos a seguir siempre activos y luchando y apoyando a nuestro líder Pedro Botello. Muchas gracias. Eladio Martínez. Gracias, Eladio. Gracias, Eladio, hermano. Hay otra llamada a Villa por allá. Y a Delmiro. Y a Luis. Quiero... Hay otra llamada ahí. Saludos, buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Fernando Luján, de México. Adelante. Desde México. Que está haciendo el doctor Pedro Botello por la comunidad
dominicana, para todos los trabajadores dominicanos, y expresarle que políticos necesitamos, no solo necesita República Dominicana, sino Latinoamérica. Los latinos necesitamos más gente como él, que apoya a los trabajadores, que velen por ellos. Y a ver si algún día me permite el doctor regalarle una playera de México también para que le aporte con mucha honra. Nada, estamos en la lucha también. Yo perdí mi esposa hace 3 años, 2 años luchando dominicana, luchando porque se le dé la AFP y no han querido dar la AFP. Se le estamos pidiendo que se le asigne a su hija y no han querido. No han querido, 2 años. Y bueno, yo también 15 años trabajé en Dominicana, esperando que salga ese 30% porque me quedé sin trabajo, después de contar un cáncer sangriento con mi esposa que me dejó económicamente mal. Entonces, pues nada, apoyarlo y agradecerle al toda la labor que está haciendo por todo el pueblo dominicano, especialmente por los trabajadores. Muchas gracias. Gracias. Gracias a usted. Gracias a usted allá en México. Hay otra llamada de aquí, de Santo Domingo, creo que, dame donde, saludo, buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Sí, buenas noches, licenciado Ruiz, de aquí de La Romana. De La Romana, de la tierra de Botello. Adelante. Sí, es. Estoy llamando para agradecerle a este, sí. Estoy llamando para agradecerle a este gran hombre que el señor ha puesto como defensor de nosotros los trabajadores, de los más débiles. Realmente se ha vuelto un profesor de diputados, y no para apocar los demás diputados, sino que realmente ha tomado la iniciativa para demostrarle a los demás diputados cómo es que realmente se debe de poner, bueno, el orden como realmente hemos querido. Muchas gracias de La Romana. Tengo 2 llamadas más y finalizamos. Gracias, Luis. Saludos, Arno, por allá tenemos uno, ¿verdad? Saludos, buenas noches. Se cayó esa. Bueno, entonces tenemos esta otra. Saludos, buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Aridio, de New Jersey, William. Desde New Jersey, Aridio. Adelante. Sí, quería preguntarle algo a Pedro Botello. Adelante, adelante. Pedro Botello le escucha. Y le agradezco mucho lo que está haciendo por los hermanos dominicanos. El tema de la diáspora. Yo quería saber si puede ir al Congreso de aquí. Se está como cortando la llamada. $30,000. Repite la pregunta porque no la escuchamos. ¿Está escuchando? No. A ver si Pedro Botello lleva al una ley de que los dominicanos de la diáspora puedan llevar un carro que no sea tan nuevo como lo están exigiendo allá. Bueno, está bien ya. Ahora sí. Sí, yo entendí la inquietud. Yo entendí la inquietud y yo he estado, inclusive, teníamos una iniciativa que se aprobó aumentando los años a por lo menos a 8 años o 10 años, porque actualmente un vehículo con más de 5 años no puede entrar al país. Entonces hemos hablado de que hay que ampliar un poco más. ¿Por qué? Porque es muy difícil que un dominicano pueda comprar de clase media, clase media baja, pueda comprar un vehículo prácticamente con 5 años. O sea, nosotros necesitamos esa ley, modificarla. Hemos luchado por ello, una vez la modificamos y en el Senado se cayó, la tumbaron. Los líderes grandes la tumbaron para que no se puedan importar. Pero eso lo vamos a retomar de nuevo. Muchas gracias, Aridio. Señores, gracias a todos los que han estado llamando ya. Hace rato que Arnold me dijo que tenemos que finalizar por 2 razones. Hay un apagón desde hace rato que se produjo en toda esta zona. Y también que ya tenemos mucho rato abusando del amigo Pedro Botello. Pedro, para mí ha sido un placer tenerlo en este espacio. Y
queda hecha, abierta la invitación para una próxima ocasión, porque hay mucha gente que está llamando todavía y que quiere conversar con el diputado, pero lamentablemente ya el tiempo se acabó. El domingo, Dios mediante, nos vemos allá, William. Nos vemos allá en el monumento. Vamos a desfilar. Vamos a desfilar porque la lucha se va a intensificar. Vamos a intensificar la lucha. Y hasta que nosotros no veamos concretizado este anhelo del pueblo dominicano, nosotros no vamos a descansar. Hay un compromiso. No fue un asunto de coyuntura política. No fue un asunto del momento. Es un asunto real. La necesidad del pueblo dominicano que demanda del desembolso del 30% y que es una tendencia en toda América Latina y en el mundo, que han tocado los fondos de pensiones porque nadie esperaba en este momento estar en medio de una pandemia como la del coronavirus o COVID-19. Muchísimas gracias. Gracias a ti, William, por el espacio. De verdad que gracias a ti y a mi amigo José Luis Genao, quien fue el que hizo el contacto. Sí, y Arisleida también, que ha estado insistiendo mucho. Y Arisleida también. Así sí. Que muchas gracias a todos. Y Pedro, no se nos pierda, porque aquí la gente reclama mucho. Que cuándo es que viene Pedro Botello, cuándo ustedes lo van a tener. Y mire la muestra cómo es. Que los teléfonos reventándose de la gente con inquietudes sobre el tema. Pues muchísimas gracias al diputado Pedro Botello, el diputado que tiene una lucha que antes los detractores de él decían que era una lucha por la campaña, pero la campaña pasó y la lucha sigue igualita. Pedro, muchas gracias. Que se prepare. Que tenga éxito en tu jornada de este domingo. Señores, gracias por su sintonía. Gracias, William. Si Dios lo permite, gracias. Nos vemos mañana.